Estamos en este momento con la hermana Bomba. La hermana Bomba reaparece después de algunos meses. Este fin de semana se anunció de manera oficial que la pandemia ya terminó. Es cosa del pasado. Sin embargo, la hermana Bomba, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video bastante emotivo donde dice: sí, la pandemia se acabó, pero lamentablemente, ¿quién me devuelve a mi mamá? Así como ella, muchas personas perdieron en este duro momento que atravesó el planeta a muchos seres queridos. Rueda la gratificación en este momento, por favor, hasta que aparezca justamente en el mensaje con el cual la bomba da a conocer esos sentimientos. Lo siento, no pude, mamita, se acabó la pandemia. Y ahí está, te amamos mucho. Entre tanto, uno de los últimos mensajes de WhatsApp. Lo siento, no pude salvarte, Aura. Bueno, esa es una historia triste, ¿no? Algo que Adriana todavía no supera. Ella mantiene muy vivo el recuerdo de lo que pasó en tiempos de COVID, cuando falleció lamentablemente la señora Gina. Antes de esto falleció su abuelita y ella, mientras estaba en Estados Unidos, su mamá acá, la abuelita, si mal no recuerdo, falleció en Italia y pasó los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Y ahora que se hizo público, ¿no?, de la ONG que ya, de la ONU, perdón, que ya terminó la pandemia, pues evidentemente, ¿no?, para quienes perdieron familiares, para quienes perdieron amigos o seres íntimos y queridos, esto marcó un momento difícil y drástico en su vida, ¿no? Por eso ella compartió este video haciendo recuerdo de momentos bonitos con la señora Gina, que particularmente la conocí, le tuve mucho cariño, mucho aprecio. Siempre había un tema para conversar. Siempre que iba a la casa de Adriana, cuando vivían acá en Ecuador, llegaba a la casa y me decía: ahorita, ¿qué me tiene de información de la farándula? Le encantaba conversar de temas de la farándula. Siempre muy amable, siempre muy hospitalaria, siempre muy cariñosa y amorosa. Adriana, su única hija, y obviamente, ¿no?, que ahora esté, ella tiene su familia, tiene dos hijos, está lejos, uno se siente como vacío. No es para menos. Un abrazo a la distancia. Ella sabe que yo la quiero muchísimo, pese a que no conversamos mucho mientras estuvo aquí en Ecuador. Hicimos una bonita amistad y siempre la llevo en mi corazón. Bueno, el tema de que se acaba la pandemia, sí, se termina, pero la verdad es los resultados patéticos, duros, complicados, que dejaron a miles y miles de familias a todo el mundo. El sentir de Adriana Sánchez es el de muchísimas personas, el que hoy solo tienen ese mal sabor, esa situación de lo que la pandemia o el virus se llevó. Lamentablemente es complicado para todos decir: bueno, se fue la pandemia, se terminó la pandemia, porque el que se haya terminado no borra lo que se llevó ni quita todo el dolor que está. Lamentablemente debió haber quedado una lección de vida para muchos, debió haber sido un escarmiento o un remesón para muchos de nosotros, pero ni eso sirvió la pandemia. Solo cogió y se llevó vidas de muchos inocentes que no pudieron ser más fuertes en ese momento que ese virus, pues, ¿no? En todo caso, Adriana es la voz de muchos que no pueden decirlo, porque es el sentir de al eslogan: la pandemia se acabó, pues para muchos no pudieron salvar a sus seres queridos, lamentablemente. Y este dolor queda y late y te recuerdas. Se celebra ahora el Día de la Madre. Todos aquellos que han perdido su mamita, les va a ser complicado, y lo que van a seguir pasando es que vamos a seguir odiando al COVID-19. Vámonos ahora con otro drama. Este fin de semana